Hey, buenas a todos, chicos, chicas de YouTube. Estamos aquí con un nuevo para el canal. Y pues en esta ocasión les traigo cómo tener stickers personalizados para tu WhatsApp. Para aquellos que quieran tenerlo, tal vez unos ya lo saben, pero para los que no lo sepan, aquí se los voy a enseñar. Es muy sencillo de hacer y muy rápido. La verdad, no vas a batallar para nada. Y por las dos herramientas que vamos a necesitar van a ser estas dos. La primera, que es stickers personales, y Blackroom Eraser, que se lo vas a encontrar aquí en la Play Store totalmente gratis. Si es que tienes dificultades, yo como quiera te dejaré el link acá abajo en la descripción del video. Y bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es irnos a buscar nuestra imagen que queremos para stickers. ¿Qué podemos buscar? A ver, Mario Bros. Puedes hacerlo así o puedes aquí buscar desde imágenes de Google, ya el formato en PNG, que es lo que es el formato en que está hecho la mayoría de los stickers, de hecho todos los stickers. Y pues aquí ya tenemos a nuestro, solamente vamos a seleccionarlo. A ver, tenemos a este, qué verga, no quiere. Bueno, no sé qué pedo, se me bugueó tantito. Pero a ver, sí creo que ya terminó de cargar. No hay pedo si no está en HD. Vamos a descargar la imagen. Le damos que sí. Creo que ya está en PNG. Sí, creo que sí. Bueno, como quiera, vamos a verificar. Vamos a abrir la aplicación. Esta aplicación lo uso para, ahora sí que, quitar el fondo de una imagen o cosas que quiero borrar. Uso esta imagen que me funciona bastante bien. Y pues aquí tenemos lo que es la imagen. Lo seleccionamos y pues le damos que sí. Ahí puedes ajustar el tamaño que tú quieras. Y pues vamos a empezar a eliminar todo. Como ven, aquí podemos en VG Color, podemos cambiar el fondo del color. Así para que podamos verificar que no quede nada de blanco en la parte trasera. Y como la mayoría es blanco, pues yo lo voy a poner aquí en auto. Perfecto, que es mucho más sencillo que estar recortando. No se preocupen si de este lado ven que se llevó un pedazo de más. Le damos aquí en Repair. Ahí. Y le tratamos de atinar. No, que no soy bueno atinando, carajo. Aquí, perfecto. Verga. Y ya. Vamos a borrar ese pedacito. Correcto, ya lo tenemos. Le damos aquí en Down. Guardar. Y Finish. Perfecto, ya tenemos terminado. Nos salimos de esta aplicación. Ahora nos vamos aquí donde está lo de stickers personalizados. Y como pueden ver, aquí ya tengo unos cuantos en formato PNG. Aquí tenemos el nombre de la aplicación, que es el tercero. Ya tengo 8 stickers. Aquí podemos ver cuáles stickers tengo que yo he editado. Y pues aquí tenemos esto. Le damos aquí donde dice añadir. Y pues te lo envía directo a tu WhatsApp. Dice que ya se añadió. Pero como ya lo tenía añadido, pues no hay ningún problema. O sea, cada imagen que tú vas editando y se guarda en esta carpeta, automáticamente se guarda, ya los stickers de WhatsApp se van agregando. Y así para que no estés batallando. Y es lo que más me gustó. Y como pueden ver aquí en Messenger tengo 239. O sea que no hay límite de stickers en la carpeta. Porque he estado viendo que en unos stickers nomás vienen como unos 10 más o menos. Y pues también tenían duda en eso. Pero no hay problema. Tú vas editando. Vas agregando esta carpeta. Y automáticamente, si es que ya la tienes añadida a tu WhatsApp, pues se añade la nueva imagen que tú editaste automáticamente. Bueno, vamos a verificar en WhatsApp. Le damos aquí. Yo aquí lo tengo. Perfecto. Aquí tenemos nuestro sticker. Ya se mandó de hecho, y así puedes tener tus stickers personalizados sin ningún problema. Te vuelvo a repetir, es muy sencillo y fácil de usar las dos herramientas que utilizamos hace un momento. Y bueno, pues yo les dejaré todos los links acá abajo en la descripción del video. Échense una vuelta.
Y ya saben que si el video te gustó, por favor apóyame con un like, que no te cuesta absolutamente nada. Y de ser así, nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.